Suteca no aceptó, en realidad, de inconformidad firmamos esto de que no podemos ser incoherentes con el planteo de marzo, porque en marzo el 40% lo rechazamos como tal. Lo que ha ocurrido en el día de ayer es toda una puesta de escena por parte del gobierno, especialmente por la celeridad que daban a una propuesta que simplemente adelantar una cuota del 8,8% del mes de julio a este mes de junio, incluido el aguinaldo, que es el número que hacen el armado. Nosotros estamos más preocupados por el final del ciclo electivo y del año calendario, que hay una proyección de inflación al 70-75%, y queremos reapertura de paritarias para que se modifique el acuerdo de marzo en que no sea el 40 sino sea el 70%. ¿Esta reapertura de paritaria es el número que ustedes manejan, es este, un acuerdo del 70% de incremento salarial? Nosotros planteamos esto en función de lo que está planteado ya a nivel nacional como entidades confederadas. Y esto tiene que ver con que el mes de agosto, si existe una cláusula de gatillo a donde actualice lo que significa la estrictamente situación inflacionaria de ese mes, supongo yo que si existe coherencia en el planteo de gobierno, en esto de tener un 70.000 pesos cualquier empleado público, y ahora quedamos por debajo los docentes con 60.000, quiere decir que acá hay toda una diferencia salarial, no solamente los docentes y los empleados provinciales, sino también en los municipales, especialmente del interior. Esto va a haber que corregir según la necesidad y urgencia que tiene el bolsillo, y esperemos que después de julio esto lo pueda resolver en situación de emergencia para que no existan conflictos sociales, especialmente gremiales.